estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en materia de cooperación internacional. En estos últimos meses de la pandemia, hemos enviado 28 brigadas o equipos médicos a 24 países, con más de 2.500 médicos. Antes de el surgimiento epidémico, teníamos ya 28.000 colaboradores de la salud en 59 países, todos los cuales están trabajando activamente con las autoridades nacionales y la fuerza médica de cada país. En el caso del bloqueo a Cuba, en medio de la pandemia, este ha sido recrudecido, igual que una campaña políticamente motivada contra la cooperación médica cubana que se plantea afectar estos servicios que hoy atienden a decenas de millones de personas. Y ve usted, precisamente hace